Hola gamers, hoy les voy a dar un pequeño resumen sobre Yandere Simulator y sin más que decir, vamos con el video. Hola amigos de YouTube, hoy vamos con un nuevo video y esta vez voy a hablarles sobre Yandere Simulator. Voy a explicarles. Cada semana una nueva chica se enamorará de tu senpai. En el juego deberás eliminarla antes de que pueda confesar su amor el viernes. Una amplia variedad de opciones están sobre la mesa. Puedes convencerla con otro chico, arruinar su reputación o expulsarla. Esto va a ser un pequeño resumen de la escuela. Encerrarla por un crimen, sabotear su interacción con senpai hasta que la odie, o secuestrarla, mantenerla atrapada en tu sótano, o si prefieres un enfoque más directo, simplemente asesinarla. Todos en la escuela saben tu nombre y tu rostro. Tus acciones pueden afectar tu reputación para mantener tu imagen de estudiante de secundaria inocente. Debes tener cuidado de cómo te comportas, asumir tus acciones de cómo te comportas con los demás. También puedes asistir a clases, unirse a clubs y hacer amigos. Eso traerá muchas ventajas y nuevas habilidades. Bueno, voy a dar mi conclusión. Este juego, digamos que esta chica es bipolar. La primera vez que lo jugué no sabía si se podía matar y bueno, si se podía matar. Y bueno, esto fue un pequeño resumen del video. Suscríbanse, comenten, denle like y adiós. Espero que les haya gustado. Este es un juego gore, un juego de colegio gore. Y mi nombre es Nakamura Gamer. Suscríbanse, denle like y adiós. Bye.